Oración meditada de la noche, senderos de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Escuchemos. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo consiguen, matan. Sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura: Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y éste huirá de ti. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense. Que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Esta es palabra de Dios. Del Evangelio del Apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Querida familia de Creciendo en la Fe, hermanos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que vino al mundo para prometernos vida nueva después de la muerte de la carne. Vamos a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué me dice a mí el Señor en esta palabra? Y para que podamos comprender el mensaje de nuestro hermano Santiago, debemos comenzar, queridos hermanos, por reconocer que nosotros somos obra de otro mundo, de un mundo superior, un mundo capaz de haber creado la tierra con todo lo que contiene y habernos creado a nosotros. Aquí en la tierra vemos cómo ya los seres humanos han inventado robots, pero nunca van a poder hacer un hombre, porque ya hemos sido creados. Y cuando creemos esta verdad que vino Jesús a confesarla una vez más, porque ya los profetas de nuestro Padre lo venían anunciando a lo largo de los siglos, la Sagrada Escritura nos habla de nuestros orígenes. Por amor hemos sido creados por un Dios supremo y poderoso, una civilización, un mundo que por ahora no podemos ver. Eso es la prometida vida futura que Jesús nos ha revelado, el mundo futuro después de la muerte. Y si comprendemos esa verdad, de que a pesar de que vamos a morir, tendremos otra vida, podemos comprender entonces a Santiago en su afán de decirle a la humanidad lo que él pudo escuchar de aquel hombre que vino de ese otro mundo,
del Mesías, de Jesús, de nuestro Salvador. Y cuando creemos eso, quizás podemos comprender qué nos quiere decir Santiago en el afán, en el deseo de que muchas almas podamos salvarnos para esa vida nueva y eterna. En la presencia de Dios, si crees, verás la gloria de Dios, dijo Jesús a Marta, porque no podía creer que su hermano iba a ser resucitado de entre los muertos. Porque debemos comprender que nuestra condición de ser humano tiene limitaciones. Dios perfectamente sabe lo que podemos ver y comprender, pero por su gracia y por su amor y en fe de creer en las cosas que no vemos y ese mundo que nos espera. La fe es un regalo que Dios nos da cuando lo pedimos con deseo verdadero, con fe. Y allí podremos comprender esos misterios que por ahora muchos en la humanidad no podemos creer ante la adversidad del diablo de arrebatarnos la alegría y la esperanza. Pero escuchemos lo que Santiago trata de decirnos. Él pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Cuando hay alguna guerra o alguna desgracia, muchos nos preguntamos, yo no creo en Dios porque si Dios existiera no habrían guerras. Si Dios existiera, no se morirían los niños, no habría tanta hambre. Pero no, esperemos un momento y vamos a meditar, vamos a comprender. Bien dice él, esas guerras y peleas entre ustedes vienen de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Y agrega, ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan. Y quizás podemos ir desde los orígenes de las guerras hasta las peleas en la familia. Dios nos hizo para que funcionáramos independientemente y tomásemos decisiones independientes, pero sin olvidar que tenemos una ley del Supremo, de Dios, el que nos ha creado. Y donde ha prohibido matar, mentir, robar, despreciar, abusar, envidiar. Ha pedido por el contrario que primero amemos a Dios por encima de todas las cosas, el que nos ha dado vida. Y que entre nosotros nos amemos como hermanos y que seamos misericordiosos, que significa dar a quien no lo merece. Miren el mundo como está hoy. Apenas nos hablan, apenas nos dan una palabra de aliento o de rectificación o de deseos de que podamos ver el error o el mal camino que seguimos y despreciamos a esa persona, la insultamos y la apartamos de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y el diablo está arreciando su ira en el afán y en el deseo de que muchas almas, la máxima cantidad posible, entremos en desobediencia con Dios y muchas veces creemos que tenemos el cielo ganado porque no hemos matado. Hermana, hermano, mucho cuidado. La ley de Dios aplica para todos y en todas las circunstancias. Cuando odiamos, cuando no perdonamos, cuando no despreciamos, cuando envidiamos, cuando deseamos el mal, cuando guardamos rencor, cuando no le hablamos a un ser semejante a nosotros por envidia, por odio, por rencor, porque nos hirió, porque nos traicionó, porque nos despreció, por la razón que haya sido. Bien, Jesús nos invitó a perdonar siempre, todas las veces que nos vengan a pedir perdón. Y si es usted el que tiene que pedir perdón, y usted pidió perdón, pero no lo quisieron escuchar o no le quisieron perdonar. Usted está cumpliendo la ley de Dios. Usted hizo lo que Dios manda. Usted fue arrepentido de corazón, porque Dios ve el corazón, y pidió perdón. Si aquella alma no fue capaz de perdonar, será ella la que tendrá que enfrentar el juicio divino y la ira de Dios.
por no haber sido mansos y humildes de corazón. Muchos de nosotros nos sentimos ofendidos por muchas razones, por el pecado del otro. Usted no va a ser juzgado por el pecado de su hermano, de su vecino, de su amigo, o del sacerdote, o del que usted conozca. Que los pecados de otros seres humanos no le aparten de la fe, que no le arrebaten a usted la posibilidad de un día tener una vida nueva y eterna en otro mundo que ahora no podemos comprender, que no lo vemos, pero que sí lo veremos. Un día, recuérdenlo bien, después de la muerte, estaremos cara a cara frente al Señor Jesús. Y permita a nuestro Padre en su insondable misericordia que podamos ser recibidos en el gran banquete de recibida para aquella vida nueva. Miren cómo ha vivido la humanidad a lo largo de los siglos. Lean la historia: persecuciones, invasiones, guerras, envidias, deseos de dominación, esclavitud. Y yo quiero que mi voluntad se haga, y dominan pueblos y los engañan y los destruyen. Y cada vez, hermanos, mamá, papá, cada vez nuestros hijos están más lejos de Dios. Enseñamos a amar a la abuelita y al perrito y a la comadre y a su hermano, que está bien. Pero debemos enseñarles a amar a Dios por encima de todo. Y saben cómo lo pueden aprender: cuando ven nuestro ejemplo, cuando Dios en nuestro hogar ocupa el primer lugar, cuando mamá y papá oran todos los días, van cada domingo a la iglesia y en la mayor posibilidad de las máximas veces posibles, reciben la comunión, doblan rodilla ante el Santísimo Sacramento del altar, que es el alimento, que es el pan de vida para nuestra alma. Pero a veces no vamos por el pecado de aquellos que están encargados de dirigirla. Como si el pecado del hermano es razón para que yo renuncie a la promesa de Jesucristo. Recuerden, dijo el Señor Jesucristo: lance la primera piedra aquel que se sienta libre de pecado. ¿Y saben qué es la intención del diablo? Hacer daño donde más duele. Hacerse presente donde más daño pueda causar a la humanidad, porque la única razón es apartarnos de la verdad y desobedecer a Dios, para que entonces no tengamos derecho al reino celestial, para que no tengamos derecho a aquella vida nueva, y de eso se trata la fe. Muchos hermanos y hermanas que yo he escuchado, y que quizás ustedes también atiendan esto: no, yo no soy religioso. No se trata de ser o no ser religioso, todos somos pecadores. La iglesia, como decía un sacerdote, es un hospital de almas. El diablo hace creer a aquellos que no sienten deseos de ir a la iglesia que en la iglesia hay santos, y agreden. Este se cree santo porque se la pasa en la iglesia. Hermana, hermano, la humildad que pide Cristo sobrepasa toda barrera de nuestra capacidad. Evalúese usted las veces que responde mal, las veces que mira feo, las veces que piensa mal y aborrece hasta el mismo vecino y a veces hasta los hijos. Y que nadie se ofenda, porque eso es lo que el diablo quiere, que usted no escuche la verdad. ¿Cómo puede ser? Miren el mundo y escuchen las noticias: muertes. A diario, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, familias que se odian, vecinos que se suicidan unos a otros. Países enteros en guerras, virus que matan, que no se sabe si son verdaderamente creados entre la pelea de los mundos superiores, los mundos que se llaman potencias, por dominar al mundo. Ahora imagínese usted con qué propósito: de humillar, de dominar, de explotar,
de enriquecerse por cuánto tiempo, hasta que dure su vida. ¿Quién sabe cuántos días va a vivir? Usted no sabe si mañana le van a detectar una enfermedad mortal. Usted no sabe si mañana va a morir en un accidente. Usted no sabe si su corazón va a dejar de palpitar. Pero nos llenamos de odio y de rencor y de soberbia y acudimos a los demonios de Lucifer para hacerle daño al prójimo, porque ciertamente esa es la gran lucha del hombre, enfrentar las acechanzas y las tentaciones que el diablo y sus demonios nos van a poner y que no podemos comprender, y a los que muchos sí van contentos, a las brujerías, a las santerías, al espiritismo. Sí, usted puede conseguir favores, pero vienen de la mano de Lucifer. Y bien dijo Dios, no podéis servir o amar a dos amos a la vez. Y cuando Dios habla, se cumplirá. Porque nosotros decimos, no, yo voy a la iglesia, pero también voy al brujo y al santero. No, hermana, no, hermano, es Dios quien te juzgará. Pero Dios no está jugando. Dios es muy serio con su ley y dijo que se cumplirá y que será eterna. Y escuchen esto. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Mamá, civilízate. Mamá, estamos en el siglo XXI. Oye, papá, no seas anticuado. Y pareciera que en el siglo XXI todo vale y que la ley de Dios ya no aplica. Díganme ustedes, ¿acaso vino Dios y yo no me enteré y cambió la ley, revocó las leyes que hay de los mandamientos del Señor? Porque serán hasta el último día que llegue Dios. Y los hombres podremos justificarlos de cualquier manera, porque así hacemos hasta con nuestro propio pecado. No, yo a esa no la perdono y a ese tampoco, que se pudra. Y hablamos grueso y duro. Y está con nuestros mismos hijos, seres queridos, hermanos, parientes, compañeros de trabajo. Vivimos en una envidia constante. Y nos enojamos cuando el ascenso se lo dan a otro que no soy yo. Y ese rencor se va acumulando. Y eso va como el cáncer, acabando con el alma, que es la que tendrá un lugar en el cielo. Y fíjense ustedes, que nuestro hermano Santiago muy bien lo dice. Escuchen. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan. Sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos esposos que se casan llenos de amor, matrimonios? ¿Y cómo terminan? Odiándose, las familias peleándose. Los hijos sufriendo, abandonados en las drogas. Los hijos miran la inmoralidad de los padres. Los hijos escuchan las malas costumbres de los padres. Y aquel niño que se cría en ese mundo de mentira y de estafa y de robo, de promiscuidad y de inmoralidad, le parece normal. Cuando la madre odia y habla mal del vecino y habla mal de la familia, aquel niño aprende a que eso es normal. No lo es, aunque usted lo haga y aunque yo lo haga, debemos pedir a Dios purificación de nuestra alma, que esos demonios que nos llevan a envidiar, esos demonios que no nos dejan amar, esos demonios que nos llenan el día a día de soberbia y amargura, son demonios. Cristo los llama demonios, porque saben qué es su propósito, cuál es su propósito. Que seamos desobedientes a la ley de Dios. Y sabe cómo nos quiere Dios para que entremos al cielo. Como niños. Como niños. Y sigue nuestro hermano y dicen, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Y ese es uno de los ejemplos. ¿Cuántas veces usted no va donde un brujo, donde un santero, a reunirse con los demonios del diablo para pedir que aquel hombre deje a la mujer y a los hijos para que usted se quede? O lo contrario, para que la mujer se fije en el hombre y deje el matrimonio. Su alma la está condenando, lo sabe. No lo digo yo,
Lo dice la Sagrada Escritura y lo dijo Jesús. Los adúlteros tampoco tendrán parte del reino. Y muy bien que sabemos criticar al resto de los pecadores. Y mire usted, no me escucha a mí, mire su entorno, cuánta infidelidad, cuánta traición, cuánta mentira. Entre personas que dicen amarse. Y muchos hombres creemos que mientras más infieles y más experiencias tengamos, más machos nos vamos a sentir. Estamos enterrando nuestra alma en el fuego del infierno, en las tinieblas que Satanás pone para confundir. Y dice nuestro hermano, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Y usted se preguntará por qué. Escuche esto, que es muy importante, hermana, hermano. Miren cómo hemos vivido nuestra vida. En los últimos años hemos crecido en conocimiento y en avances científicos, tecnológicos y de todo lo que usted quiera. Tenemos mejores casas, mejores comunicación, más comida, pero ¿a cambio de qué? Aquellos que quieren tener todo en su casa y los barcos y todo de madera, miren cómo están nuestros bosques, se acabaron. Y lo poco que queda, seguimos destruyéndolo. Ahora en el planeta, según los estudiosos que lo han publicado, el oxígeno no está puro porque hay más monóxido, el que mata. Porque no hay suficientes árboles para que transformen ese monóxido en oxígeno. Y Dios lo hizo perfecto. Las grandes ciudades que han traído promiscuidad, asesinatos, violaciones. El campo está abandonado y no hay comida y hay hambre en el mundo. Miren, queremos tener autos. Estamos sacando de la tierra algo que quizás Dios lo dejó ahí porque tenía que estar, pero por nuestra comodidad, porque es cierto. ¿Cuánto nos soluciona un auto y un avión? Pero ¿cuánto está botando ese objeto al espacio de monóxido de carbono todos los días? Millones y millones de autos y miles de aviones y vuelos diarios. Miren nuestros ríos. Y votamos. Y nos importa es el día a día. Nuestros hijos en el futuro no nos importa. Y hoy estamos llegando a un nivel donde nos estamos enfermando. ¿Ustedes creen que todas esas enfermedades respiratorias y virus, y como le llamen a las enfermedades mentales, nuestro oxígeno, el que respiramos, no es tan puro como Dios lo creó originalmente? Y nos está haciendo daño, nos está matando. Pero cuando le pedimos a Dios, pedimos es para lujo, para placer. Por eso no sabemos pedir y nos hundimos. Y continúa nuestro hermano y dice, cualquiera que decide ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el mundo está dominado por el diablo. Desde que caímos en el pecado, perdimos la eternidad con la que fuimos creados como carne. Basta mirar el mundo. Ustedes han visto comerciales que hablen del amor y no del amor el sexo. Cuando dicen hacemos el amor, eso no hace hacer el amor. Sexo es sexo. Que nace de un amor cuando dos parejas de verdad se aman y se respetan. Amor va más allá que eso. Amor es compasión. Amor es respeto. Amor es honestidad. Usted, mírese. Que yo me miro, mírese, cuánto pecado acumulado tiene, cuánto rencor, cuánto odio, cuánta sed de venganza, incluso con sus hermanos, con sus pasados, como el abuelo o la abuela, o con sus propios padres, con sus amigos. No podemos vivir, no podemos seguir envenenando nuestra alma. Tenemos que abrir el corazón para escucharlo. Tenemos que abrir nuestra alma para que Dios penetre. Y dice la Escritura, continúa nuestro hermano Santiago, Dios ama celosamente
El espíritu que ha puesto dentro de nosotros, que se llama alma, el espíritu, el que nos da la vida, es el que entrará al cielo. Porque la carne la perdimos. Cada día que pasa es un día menos de vida. Y un día llegará el último y no estamos preparados. Y no queremos pensar en la muerte. Nos puede sorprender. Y usted estaría en condiciones de enfrentarse a Dios para el juicio, libre de pecado, libre de rencores y de envidias y de resentimientos y de soberbias y de amarguras y de promiscuidad y de inmoralidad y de mentira y de traiciones y deshonestidad. Hermana, hermano, esto es más serio que cualquier cosa, porque esta vida la vamos a perder. La vamos a perder aunque nos curemos del cáncer y nos curemos de lo que sea, un día vamos a morir. Porque perdimos esta vida de carne por desobedientes. Que no perdamos la vida futura por incrédulos. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Y no crean que porque una persona va a la iglesia es humilde, no. Es un hospital de almas. No deje de ir a la iglesia porque usted va a encontrar hipócritas y malvados y perversos en el cine, en el teatro, en los parques, en las playas, en el bosque, en las fiestas. No deje que el diablo los siga confundiendo. No deje que el diablo las siga engañando. Vamos a recibir el cuerpo de Jesús, ese pan de vida que dejó Jesucristo para que nuestra alma se fortalezca, para que los demonios huyan de nosotros, porque es el cuerpo de Cristo. Y si crees, verás la gloria de Dios. Y continúa. Santiago y nos dice: sométanse pues a Dios. Sométanse a Dios, ¿qué significa? Vamos a pedirlo a diario. Y cuando estamos en oración, es con Jesús que estamos reunidos y nuestro Padre nos escucha. Y allí está el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, si lo invocamos y lo pedimos. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. ¿Y qué quiere decir? Si usted sabe que salir en la noche con una llamada que lo incita a la tentación y usted va, caerá en el pecado y traicionará a su pareja y se avergonzarán sus hijos el día que se enteran. Usted tiene que resistir y no voy y no voy y no lo hago y no lo hago. Y me quedo callado para no herir y no puedo seguir tomando esto que me hace daño. Y ya no puedo seguir odiando a la comadre, al vecino, a mi hermano. Tengo que abrazarlo porque yo creo en una vida nueva, gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y tú realmente sola y solo no vas a poder. Clama a Cristo la ayuda que viene del cielo. Amén, aleluya. Clama a Cristo y pídelo. Porque la vida prometida vale más que todas las riquezas de la tierra. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Ciertamente cuesta, aquí está nuestro hermano y lo advierte, cuesta amar a Dios y amar al mundo. Pero Dios nos muestra el camino y nos ayuda. Que no seamos esclavos, presas fáciles del lujo, del libertinaje, de los placeres mundanos, de las adicciones. Está en cada uno. Dios no obliga, pero muestra el camino. Muchas veces decimos, ¿por qué mi vida es tan miserable? Quizás no hemos amado, quizás no hemos perdonado, quizás fuimos egoístas y envidiosos y no hemos podido sacar nuestra alma de esa pudredumbre. Y continúa nuestro hermano, aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Es algo que nos cuesta y nos duele y sufrimos para entender. Quizás muchos de ustedes han escuchado, si usted se entrega a Dios y le pide a Dios que lo transforme y que le ayude a salvar su alma, prepárese para las pruebas. Pues así mismo es.
Y yo les invito a que cuando puedan, lean en la Biblia el libro de Job. Léanlo. Yo me negué a leerlo por mucho tiempo y caí. Y el Señor me mostró una gran verdad después de leerlo. Y terminé como Job. Miren cómo termina Job. Nadie te va a obligar porque ni Dios te obliga. Pero manda a miserables como este pecador y tantos en el mundo a predicar la verdad. Y la verdad va más allá del amor al dinero, del amor a la belleza, del amor al lujo y a los placeres y el reconocimiento del mundo. Miren el mundo. Cuando el mundo está orgulloso de un ser humano, cuando es famoso, cuando es millonario, cuando es exitoso. ¿Y ustedes creen que eso es lo que Dios nos va a pedir el día de la muerte? Dios nos va a preguntar por las riquezas acumuladas y por los títulos y por los premios que recibimos en el mundo. No, escuchen lo que dice nuestro hermano, el que conoció a Jesús y lo escuchó hablar. Aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. No nos gusta, pero recuerda, la carne morirá. No sabemos el día ni la hora. Y a pesar de que lo sabemos y de que todos los días ocurre, no queremos pensar en la muerte. Y enseñamos a nuestros hijos a que estudien, a que trabajen, a que acumulen riquezas. Y el más rico y el que más reconoce el mundo, a ese están los padres orgullosos. De ese están los padres orgullosos. Y discriminan al resto de los hijos porque no tuvo el dinero que tuvo el otro, o que tuvo el mayor, o que tuvo la mayor, o que tiene más dinero, y el que se graduó, y el que hizo más fortunas. Hermana, hermano, si tú crees en Dios, o anhelas algún día un lugar en la gloria de los cielos, es tiempo de que rectifiquemos. Tu vida es tu vida, y fuiste hecha para vivirla a tu manera. Pero que no llegue la hora de la muerte y tengas que ver a Cristo, y no para entrar al reino, sino para ser arrojado a un lugar de castigo y tormento, donde dice la Escritura que un día en el purgatorio no se compara con toda una vida llena de dolor y sufrimiento. Un día. Y no sabemos qué tiempo nos tocará estar en el purgatorio para poder entrar limpios y arrepentidos al cielo. Humillados. Humillados como palomas mansos. Y ¿saben qué? Cuando nos dicen esto, no podemos ver nuestra miseria. No solamente usted, yo y muchos no lo pueden ver. Y peor aquellos que se sienten que Dios los privilegia. Se llenan de soberbia. Recuerden quién agitó al pueblo para que crucificaran a Cristo. Búsquenlo. Lean la pasión de nuestro Señor en el Evangelio. Y es triste mirar, y es triste ver cómo hoy incluso nuestra familia nos desprecia, nos tortura, nos castiga, nos condena, nos rechaza. Vean el mundo como está para que podamos comprenderlo. Miren esta amenaza de la pandemia y de las pandemias que han azotado el mundo a lo largo de la historia. Pero no lo podemos comprender hasta que bajemos nuestro orgullo, hasta que dobleguemos nuestra soberbia y podamos comprender lo que es la humildad a la que estamos llamados de parte de Dios. Y por si usted quiere aprender un poco más, yo le invito, lea, conozca, quizás hay películas de aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han sabido decirle que sí a Dios en medio de la adversidad. Conozcan la vida de Antonio de Padua, de San Antonio. Conozcan la vida de Santa Rita, de Casia. Conozcan la vida de tantos hombres y mujeres. Miren a la más reciente, Santa Faustina Kowalska, la de la Divina Misericordia. Cómo sufría por el desprecio y el rechazo y la humillación. Miren al Padre Pío, cuánto sufrió. Por eso dice la Sagrada Escritura: humíllense en medio de los hombres
para ser enaltecidos ante el trono de Dios. Cuesta, no es fácil, pero mientras vivamos llenos de soberbia y orgullo y altivez por el dinero, por la belleza, por la fama, por el lujo con que vivo y las riquezas que he podido acumular, vamos a vivir ciegos. Y cuando llega la desgracia en la última hora, ya no habrá manera de arrepentirse. Es ahora cuando tenemos vida. Es ahora cuando debemos amar a Dios por encima de todas las cosas y aprender a amar al prójimo. No permitas que el sol se oculte sin ponerte en paz con tu hermano, ha dicho Jesús. Y será para siempre y se cumplirá por siempre. Y si tienes algo pendiente con un hermano cuando vas a llevarme una ofrenda al altar, déjala allí donde estás, pide a ponerte primero en paz con tu hermano y luego ven a presentarme tu ofrenda. Así habla Dios, así es Dios, tiene carácter, tiene autoridad y nos ha invitado a temer por la desobediencia a Dios. El temor a Dios es el temor a desobedecerlos, a desobedecerlo. Porque nos puede costar un lugar en el cielo, hermanos, un lugar en la gloria eterna, en la eternidad, la vida nueva. Hoy está en ti y en cada uno. Y lleva este mensaje al mundo, que cuesta, pero es la verdad. La vida de carne la perdimos. Un día moriremos. No perdamos esa vida nueva y eterna, prometida por Jesús en la gloria de los cielos, por voluntad del Padre eterno, el que nos ha dado vida. Un gran abrazo, mis hermanos, y ahora vamos a disponernos con fe y amor a meditar esto, a compartirlo y a preparar nuestra alma y nuestro corazón para esta oración que vamos a elevar ante nuestro Dios para pedir perdón, para clamar misericordia y su ayuda en medio de la tempestad que estamos viviendo, que nos ayude en el día a día de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Oremos, querida familia en Cristo. Dios Altísimo, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos alabarte y bendecirte, oh Dios de la eternidad. Queremos proclamar tu grandeza de Dios y Señor nuestro, Padre de amor, Padre de fuerza y de poder omnipotente. Tú que enviaste el Santo Espíritu a tus discípulos, esa ardorosa llama del amor, con toda su sabiduría y sus siete dones, que a través de lengua de fuego el Espíritu Santo se manifestó en ellos para encaminarlos en tu verdad y hacerlos triunfadores del Evangelio, portadores de tu verdad, y con su fuerza vencer el miedo. Así nosotros, en este momento, Padre, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu entre nosotros, que se mueva esa llama ardiente de la fe y del amor en nuestra vida y nuestro corazón, para que confiando en tu amorosa providencia, prepares mi alma, mente, corazón y espíritu, y la mente de todos los que en este momento nos disponemos a elevar nuestro clamor ante tu santo trono, para recibir esa poderosa fuerza divina que viene de ti, amor del Padre y del Hijo, para que se cumplan en nosotros tus propósitos, Dios de la eternidad. Envía tu Santo Espíritu, permite llenarme de esa fuerza viva, permite que nuestros corazones, Señor, se llenen del Espíritu Santo, que donde quiera que vayamos, seamos ese reflejo del más puro amor, de la alegría, la paz y la bondad que solo tú puedes darnos. Ven, Espíritu Divino de Dios, e inunda nuestra vida. Inunda, Señor, nuestras palabras con tu presencia. Enséñanos a hablar con Dios. Pon palabras en nuestros labios que agraden a nuestro Señor. Y quédate con nosotros, Espíritu Divino de bondad, para que juntos podamos hacerle frente a cada reto de cada día, de cada circunstancia, de cada situación en medio de cada prueba.
para que con ese coraje indetenible del espíritu de amor podamos siempre salir victoriosos en tu nombre, Dios de amor y de bondad. Y te damos gracias. Te damos gracias porque llenos del Espíritu Santo, con la certeza de que nuestro Padre nos escucha y de que tú, amado Señor Jesús, te haces presente en medio de nosotros, sentimos un pedacito de cielo en este instante y nuestra alma se regocija para que nuestra oración se eleve al cielo como se eleva el incienso y los ángeles lleven nuestro clamor ante tu trono. Y te damos gracias, gracias Espíritu de amor y de bondad, que te mueves en nuestras vidas, enciendes en nosotros la llama del amor y haces grandes maravillas para que esta relación entre Dios y los hombres sea cada día más intensa, más íntima, más pura y más frecuente. Gracias Espíritu de amor, que nos enciendes la alegría para hablar con Dios. Gracias Señor. Oh, mi adorado Padre, mi Dios Todopoderoso, hoy estamos aquí para hablar contigo, porque sabemos, oh Dios, que orar es hablar contigo, Señor Dios. Tú, que eres nuestra fuente de misericordia y benevolencia, tú, amado Padre, que no guardas rencor, sino que eres misericordia pura, tú que das a quien no merece, tú que tienes bondad en abundancia y eres lento para la ira. Aquí estamos ante ti arrepentidos de alma y corazón para presentar ante ti nuestro arrepentimiento, para suplicar perdón. Tú, amado Padre, que sabes de misericordia, tú sabes cuán mal me he portado en estos años con mi pecado, con mi desobediencia, con mi irreverencia, con mis caprichos, y a pesar de ello has tenido compasión de mí. Te suplico, Señor, que nos libres de todo mal, que no nos dejes caer en la tentación, y que tu misericordia, Señor, devuelva a mi vida la esperanza de llevar una vida recta. Ven ahora a habitar en mi corazón. He pecado, Señor, contra ti he pecado, me he descarriado en muchos de los aspectos de mi vida que van contrario a tu ley. Y no quiero, Señor, vivir en este mundo de pecado, no quiero pecar más. Te he agraviado y he sido injusto contigo y con mi prójimo. Quiero ser transformado, Señor, te suplico, ven a mi vida, ven a transformarme. Ven a habitar en mi corazón, Señor, y dame nuevas fuerzas. Yo estoy arrepentido del mal que he cometido hasta hoy y renuncio al pecado, renuncio al diablo y a sus demonios, renuncio a la iniquidad que mancha mi alma. Libra, Señor, mi alma de todo pecado y toda pena, de todo lo que es contrario a tu voluntad. Líbrame, Señor, y hazme bueno. Ven a habitar, Señor, en lo más íntimo de mi corazón. Dame fuerzas nuevas. Perdóname, Señor. Perdóname y perdona este mundo. Permíteme descansar en tu sagrado corazón. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi salvador. Eres la luz que ilumina mi camino. Y en ti deposito mi confianza. Permíteme, Señor, poder alabarte. Permíteme poder bendecirte cada día de mis días. Quiero bendecirte en todo momento. Quiero apartarme del mal, lo rechazo, lo repudio. Quiero amarte solo a ti, oh Dios Altísimo. Tú, nuestro único Dios y Señor, que con tu poderoso brazo castigas a los malvados, salvas a los hombres justos. Ven, Señor. Ven, Rey de los ejércitos. Ven, Señor de los señores. Ven y derrota al enemigo, ven y derrota al diablo y a sus demonios, ven pronto en nuestra ayuda, oh Señor, no queremos perecer. Tú que eres el Señor, tú que eres Dios y serás Dios por siempre, perdónanos. Porque tú has estado a nuestro lado desde el principio,
Desde que abrí los ojos a la vida, tú has estado allí presente en cada instante de mi vida. Os suplico, Señor, piedad, perdón. He sufrido por mi maldad. Ante mis pecados, he pagado dura pena, Señor, y estoy arrepentido. Ayúdame. Ayúdame a reconciliarme, Señor, con mi prójimo, contigo, con mi corazón, conmigo mismo. Tú, Señor mío, ruego, Padre, que tu amor sane cada una de mis heridas y sanes también las heridas de aquellos a los que he herido. Que tu misericordia, Señor, disponga de mi alma. Que tú, Señor, me marques el camino y lo ilumines para transitar allí de hoy en lo adelante. Padre, que estás a mi lado a cada instante, tú, acompáñame siempre, guía mis caminos, guía mis palabras y mis pensamientos. Soy tu criatura, y aunque soy indigno de tu amor, me atrevo a presentarme ante ti. Mira mi corazón, lo abro para que tú mires mi arrepentimiento y mi deseo de ser transformado. Quiero poder conocerte cada día un poco más, Señor Jesús. Quiero poder amar a mi familia y a mis seres queridos, a mis familiares, a mis amigos. Quiero aprender a amar. Quiero aprender a ser humilde y sencillo. Quiero, Señor, poder agradarte. No he podido solo, Dios. Lo he intentado. Y me lleno de soberbia, y me lleno de amargura, me lleno de miedo y de tristeza, a pesar de tu amor por mí. Ayúdame a ver lo que por mí mismo no puedo. Ayúdame, Señor, a descubrirte cada día un poco más. Permíteme poder conocerte. Quiero llegar a amarte como tú esperas de mí. Y enséñame a amar a mis hermanos, Señor. A pesar de la maldad del corazón del hombre, enséñame a amar. Quiero, mi Dios, solo no puedo. Y creo que tienes todo el poder para ayudarme, para transformar el mundo y transformar todo corazón que doble rodilla ante tu santo nombre a suplicar misericordia. Dios Rey Celestial, tú que eres Padre Creador, que eres el Señor, que eres nuestro amigo, no nos dejes caer en la tentación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y he sentido vergüenza, y he querido no hacerlo más, y vuelvo a caer. He aquí, en maldad, Señor, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aún así, creo y sé que tú tienes todo el poder para restaurarme, para renovarme, para hacerme nuevo. Pon en mí un corazón limpio y puro como el de Jesús. Purifícame, Señor, y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír y tu gozo y tu alegría. Déjame disfrutarla. Ven, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva mi espíritu. No me arrojes, Señor, al olvido. No apartes tu mirada de mí. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu Espíritu Santo me llene de nuevas fuerzas. Que tu Espíritu Santo me llene de esperanzas. Que tu misericordia, Señor, en mi miseria, me ayude a levantar. Muéstrame tu rostro, Cristo, muéstrame tu misericordia, muéstrame tu amor, déjame sentirlo en este desierto y en esta resequedad de mi vida.
amado Padre. Padre de amor, de bondad y de misericordia, Padre justo juez, Señor que perdonas, Altísimo Dios, Padre y Señor de todo lo creado, hoy te doy gracias por estar aquí, en este momento en que clamo compasión, en el que te pido, Señor, que me enseñes a amarte a ti y no a vivir y no para vivir amando al mundo. Enséñame cómo amarte por encima de todas las cosas. Gracias por estar a mi lado en las dificultades, aunque me has escuchado protestar y renegar de tu ausencia. Hoy creo que has estado siempre a mi lado y que mi rebeldía y mi soberbia no me han permitido sentirte. Lávame del pecado, Señor, y déjame sentir tu presencia en mi vida. Te doy gracias por dejarme saber que tus brazos me rodean, que tus ángeles me custodian, y que cuando me siento solo y abandonado, sé que tú verdaderamente estás conmigo. Y te pido perdón por no haberlo notado antes. Te agradezco, amado Dios, por estar siempre presente y cerca de mí. Cuando siento que todo me sale mal, cuando siento que me has abandonado y que no encuentro la solución a mi vida, hoy quiero darte gracias por ayudarme a conocerte y a sentirte, por hacer que mi vida sea mejor, porque creo en tu auxilio divino y en tu bondad. Creo, Señor, que me socorres en los momentos en que siento angustia y miedo, y en mis necesidades me apoyas y me amparas. Estás allí en mis problemas, por muy difíciles que a mí me parezcan, incluso aquellos que parecieran imposibles, o de aquellos urgentes cuando a ti grito desesperadamente tu auxilio. Gloria y alabanzas a tu nombre, Padre eterno. Con todo mi corazón elevo los brazos al cielo para alabarte y bendecirte, para glorificarte y darte gracias, oh mi buen Señor Jesús. Tú que eres amor incondicional, tú que provees todo para nuestras vidas. Una vez más, perdóname. Restaura mis fuerzas porque tú eres mi fuente de fortaleza. Dame fuerza para corregir mis debilidades. Tú, Señor, que guardas todo lo mejor para los que en ti esperan y confían. Ya no permitas que suframos más de lo que podemos soportar. Ya, Señor, detén al diablo y a sus demonios en su empeño de hostigarnos, de apartarnos de ti, de hacernos caer en la desobediencia. Ayúdame, Padre, y protégeme, cuídame y guárdame. Bendíceme con la misericordia que solo tú puedes derramar sobre nosotros los pecadores. Que nunca nos falte tu gracia. Y defiende a los míos, defiende a mis amigos, defiende a mis seres amados, a mi familia. Bendice al mundo sediento de ti, agonizante por la falta de fe. Y permite que el resplandor de tu grandeza y de tu gloria llegue a mí y me ilumine, Señor, en medio de la tiniebla. Y me tiendas tu mano en medio de la tormenta. Sácame de estas angustias que me roban la paz. Sácame de estos miedos que no me dejan avanzar, ni en la vida ni en la fe. Me siento estancado, me siento sumergido en una espesa tiniebla. Siento, Señor, que me falta el aire. Mírame, Cristo, Padre de la gloria, por la pasión y el dolor de Cristo nuestro Salvador en la cruz. Ten compasión de tu pueblo. Perdona, Señor, nuestra maldad y cámbianos. Padre eterno de amor, solo tú tienes el poder para cambiarlo todo en un instante. Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi apoyo. Señor de piedad y de insondable misericordia, tú, fuente de paz, tú que puedes comprendernos, ten compasión de todos los que ahora te estamos necesitando grandemente en nuestra vida. Acuérdate, Señor,
de nosotros en nuestro dolor, en nuestro llanto y en nuestras miserias. Tú que has prometido misericordia a nosotros los indignos pecadores, a los pobres pecadores de la tierra. Danos lo necesario para nuestro bien, tanto el espiritual como el material. Cúbrenos con tu santo poder de Dios, con tu manto sagrado. Y mira nuestra necesidad, Dios, mira cuánto sufrimos por la enfermedad, por la falta de empleo, porque no podemos llevar el pan a nuestra mesa, porque no sabemos dar amor, porque te hemos apartado de nuestra vida, porque hemos sido arrastrados por la avaricia, por la envidia, por el rencor, por el odio, porque nos hemos enamorado del mundo, Señor, porque la ceguera nos intenta apartar cada día de ti. Ven a defendernos, ven a rescatarnos. Padre de la eternidad, el diablo te conoce, te teme y te obedece. Oh Dios, Señor, piedad de tu pueblo pecador, que tú lo conoces porque tú lo creaste. Padre, hoy me humillo. Y en tu presencia, hoy llego a ti con toda humildad y confianza. Creo que me escuchas, Padre, desde la gloria eterna. Y sé que la presencia de Jesús está aquí a nuestro lado, que aunque no le vemos, sabemos que está aquí y pedimos a ese Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, que nos envuelva en un abrazo íntimo de Dios, de amigo, de Señor, que renueve nuestras fuerzas, que sane estos cuerpos cansados y enfermos. Jesús, yo creo en tu palabra y sé que estás aquí a nuestro lado. Y abraza a mis hermanos en cualquier rincón del mundo donde se encuentren, porque estamos unidos en oración desde la tierra, en tu nombre, Jesús, clamando a nuestro Padre compasión y misericordia. Una vez más, mi Señor, clamo de tu milagrosa asistencia, esa divina, esa que no conoce de imposible, y ayúdame en mis urgentes y extremas necesidades. Mira lo que me quita el sueño. Mira lo que agita el palpitar de mi corazón. Mira lo que oprime mi pecho y me roba el aire, Señor. Te suplico, Padre de bondad, en mis muy difíciles y angustiantes problemas, en todo lo que afecta a mi vida y la de los míos, que nos causa angustia, dolor e intranquilidad. Ven, Padre, envía sobre nosotros un soplo de tu aliento. Envía a tu Santo Espíritu y a tus ángeles que nos ayuden a resolver los problemas que no hemos podido nosotros. Señor, aquí te los presento. Te entrego mi dolor y escucha el de mis hermanos que hoy a ti clamamos. Hermano, hermana, Jesús está a nuestro lado. Nuestro Padre está atento a tu clamor. Dile hoy a Cristo, ¿cuál es tu dolor y cuál es tu tristeza? Cuéntale que nos escucha. Él puede ver tus lágrimas. Él puede ver tu pecado y tu dolor. Arrepiéntate delante del Señor y pide de su misericordia y de su auxilio divino. Es tu tiempo con Dios. Háblale. Gracias, Padre, que nos escuchas. Gracias, Padre, que puedes ver mi angustia y mi dolor. Señor, yo creo que todo lo puedes porque has sido tú quien nos dio vida. Tú que todo lo puedes hacer posible y que tus dones nunca se agotan. Haz posible en este instante lo que para mí es imposible. Y devuélveme la paz, devuélveme la salud, devuélveme la alegría. Permíteme traer a mi mesa el pan de cada día, sin mezquindad, en abundancia, que pueda compartirlo. Ayúdame, Señor,
a salir de las deudas. Ayúdame, Señor, a que mi corazón se llene de amor y que el mundo vea en mis acciones y en mis palabras tu rostro, tu amor y tu verdad. Que el mundo vea cuán grande es cuando nos acercamos a ti y las transformaciones que puedes hacer en los seres humanos, tu obra perfecta. Concédeme tú siempre, mi Señor, ese poderoso auxilio, esa comprensión de Padre amoroso, esa misericordia inagotable, para que sea posible el que yo pueda avanzar en mi vida sin penas y sin miedos, sin angustias y sin temores. Que tu favor en nosotros haga grandes maravillas, oh fuente de insondable misericordia. Tú puedes hacerlo, si tú quieres, tú puedes. Llévate este miedo de mi corazón y esta angustia que preocupa grandemente y no me permite alcanzar la paz. Padre, te entrego mis cargas y te pido, ven, hoy y siempre sé mi cirineo. Sé mi fuente de fortaleza, mi fuente de esperanza. Ilumina mi vida, allana mis caminos. Yo estaré eternamente agradecido. Gracias por tu bendición y por tu favor. Gracias por escucharme, por todo lo que me das, por permitirme este momento contigo. Y perdón por el tiempo que he estado apartado y por los pocos minutos que de mi tiempo te he dedicado. Ayúdame a sostenerme y a enfrentar los trances de la vida con la certeza de que tú eres mi capitán, de que tú eres mi guía y mi todopoderoso. Padre, hazme fuerte y valiente, para que contigo como mi capitán pueda vencer toda la maldad. Envía a tus ángeles que nos guarden en nuestro camino. Y permite, por tu poder omnipotente e insondable misericordia, que alcance la tranquilidad mi angustiado corazón. Que alcance la paz en mis días y que sueños profundos me permitan descansar. Condúceme, Señor, por las sendas de la justicia y la verdad. Dame la paz, esa que das cuando nos acompañas en el diario vivir. Dame el amor de tu misericordia, la certeza de tu amparo y el refugio de tu buen corazón. Permíteme morar en ti y te pido que mores tú en mi corazón, que tu caridad nunca me falte, que tu infinita generosidad esté siempre conmigo, con los que en ti confiamos, con los que en ti esperamos, con los que hemos puesto nuestra esperanza en tus manos de Dios y Señor. Gracias, amado Dios. No encuentro palabras para darte gracias. No te veo, pero sé que estás allí. No tengo palabras para expresarte lo que siento, porque tu presencia me inunda. Tu presencia llena mi vida. Tu presencia, Señor, transforma mi corazón. Alabado y bendito seas hoy y siempre, Cristo de la verdad, Cristo de la eternidad, fuente de esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Hijo de Dios el Altísimo, que has estado para mí desde mi primer aliento. Me conocías antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre y tienes mis cabellos contados, Señor. Llévame por tu sendero. Quiero poder compartir contigo cada día y ser tu mejor amigo. Sé tú mi mejor amigo. Quiero poder compartir más tiempo en tu presencia. Quiero poder, Señor, sentir paz en cada hora que yo pase contigo, en estos momentos donde tú me acompañas. Tú has hecho mi vida mejor. Contigo he compartido los instantes más hermosos que llenan mi alma de paz, de alegría. Y quiero aprender a agradecértelo, porque sin ti no sería lo que soy. Gracias, Padre. Gracias porque tú has puesto en mi corazón una nueva esperanza. Porque el Espíritu Santo ha hecho maravillas en mi vida. Yo soy tu hijo pequeño, tu siervo amado,
tu obra, Señor querida. Y aunque muchas veces no me doy cuenta de tu amor, quiero con mi oración dejarte saber que te amo y que deseo, Señor, vivir mi vida bajo tu entera voluntad. Si tú me ayudas, yo puedo. Con mi plegaria, Señor, quiero decirte tantas cosas. Y aunque no sé cómo hacerlo, ayúdame. Por ahora quiero decirte gracias desde lo más profundo de mi alma. Gracias por ser mi Padre. Gracias por ser mi Creador, por ser mi guía. Gracias porque me proteges. Gracias porque a pesar de mi pecado, no me tiras al olvido y no me abandonas. Tratas de rescatarme una y otra vez más. Como esa oveja perdida que deja a sus 99 y va en busca de la descarriada. Quiero que me acompañes a lo largo de mi vida. Te pido que no me abandones. Yo no quiero abandonarte nunca. Y que en ese último suspiro de mi vida puedas estar tú allí para llevarme a la presencia divina de la gloria eterna. Padre, Señor, gracias. Gracias a todos los ángeles. Gracias a todos los santos. Gracias a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Gracias, mi Dios trino, uno y puro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero poder, Señor, gritar al mundo tu poder. Quiero gritar al mundo tu grandeza. Quiero gritar al mundo lo que siente mi corazón por lo que estás haciendo en este instante, Señor. Que tu fuerza inunde mi vida. Que tu amor llene todo mi ser, mi cuerpo, alma, mente y corazón. Que mis palabras sean para alabarte y bendecirte. Que todo cuanto respire alabe a Dios. Yo te alabo, mi Dios. Te reconozco como mi único Señor. Doblo rodillas para honrarte y glorificarte. Y estoy dispuesto a aceptar tu voluntad. Con tu misericordia puedo. Y enséñame a amar y a dar amor. Y enséñame a perdonar y a ser bueno y humilde y sencillo. Ayúdame, Dios, y ayuda a este mundo para que un día, Padre, en tu presencia podamos celebrar el banquete celestial. Y ahora, mi Dios, me despido por ahora, pero con un inmenso deseo de seguir a tu lado. Os suplico y os ruego que tu bendición descienda sobre nosotros y nos acompañe en cada instante de nuestra vida y nos hagas este peregrinar en la tierra placentero y lleno de paz. Tu bendición y tu amor recibimos en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor.